hermana de Carla, a Carla Panini. Inventos de una familia que solo ha querido vivir. No, eso sí, no lo vamos a aceptar. Y ya no me importaba si me iban a tirar o no. Porque yo no confiaba en nadie. Yo sabía con quién estaba y lo que había pasado. Carla Panini y Rubén Luna, hijo de Carla Luna, tuvieron una serie de dimes y diretes en redes sociales hace algunos días. Sus nombres, por supuesto, se hicieron tendencia en redes sociales, debido a que Carla Panini supuestamente no deja ver a sus hijas menores, a su familia materna, ya que recordemos que las niñas son hijas de Carla Luna y Américo Garza. Por esta razón, Erika Luna, la hermana de Carla Luna, rompió el silencio y dio su versión de los hechos. Me están atacando en estos dos días al hijo de Carla Luna, a Rubén Luna. Hace algunos días, Erika Luna tuvo que tener una de estas convivencias con las niñas, pero supuestamente Américo y Panini no las llevaron. Por esta razón, Erika Luna, bastante sentida, no se quedó de brazos cruzados y le dijo a todo el público lo que había sucedido. Y después de esto, la señora ataca a mi sobrino por redes sociales. Erika aseguró que llegó a las convivencias muy esperanzada e ilusionada de ver a las menores, pero como ellos nunca llegaron, se puso demasiado triste y aseguró que tenía un gran nudo en la garganta. Usted, señora Carla Panini, esté atacando al hijo de Carla Luna, quien dice usted que era su mejor amiga. Debido a esto, Erika Luna ya le pidió ayuda al actual gobernador de Nuevo León, pues se dice que la familia de Carla Luna lleva aproximadamente 5 años haciendo mil y un procesos legales para que la convivencia con las niñas se pueda llevar a cabo de una forma cordial. Ya a mi sobrina, a mi sobrino, a mis padres, a mi hija. Y Erika Luna también expuso frente a cámaras y micrófonos que tanto Carla Panini como Américo son unos completos egoístas porque no piensan en el bienestar de las niñas. Sobre esto, Erika Luna comentó: ya basta, Panini y Américo, ya basta, piensen en las niñas, no sean egoístas, también son hijas de Carla Luna y nosotros como familia merecemos convivir con ellas, por favor, basta ya. Manera más amable, te lo he pedido de mil maneras, por favor. Pues según Erika, en las convivencias anteriores que la familia sí pudo tener, las cuales por cierto no fueron presenciales, fueron en línea, las niñas se veían decaídas, tristes y evitaban verla a los ojos en todo momento. Y tú amas tanto a las niñas como nosotros las amamos, tú sabes que esto... Respecto a estas convivencias en línea, Erika recordó diciendo: se conectan durante, no sé, 15 minutos. Yo les busco la mirada y no me la dan. Siempre su mirada está hacia el piso, reflejan tristeza y reflejan sobre todo ese estar. No sé, tengo miedo de que estén amenazadas. El estar amenazadas por demostrar el amor hacia nosotros. La primera convivencia que tuvieron ellas con mis padres y sus hermanos, cuando recién inició esto, fue abrazos, besos, los amamos, los extrañamos. Y de la noche a la mañana se acabó eso. De verdad, esto no puede ser normal. Como era de esperarse, Carla Panini no se quedó callada y dio a conocer unas imágenes en donde supuestamente ella y Américo sí llevaron a las niñas a esta convivencia y señalaron a la familia de Carla Luna de ellos no asistir. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando clic aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.